realidades de esto en el tema de la Unión Europea. De la mano de Jean-Marie Zarza y de José Antonio Zelaya, exploraremos las variables, materias primas, mercados, personas y su formación, tecnología, el tema de la propiedad y el tema de la ubicación de los centros de decisión, que influyen en el desarrollo de sus actividades, pesca, logística, del transporte, etc., en el marco de la Euroregión Arco Atlántico. Son temas que vamos a explorar, que empezamos a tratar y que iremos analizando desde diferentes puntos de vista. Temas estos que encajan en el espíritu del Club de Roma de identificar y afrontar los retos de futuro, entre ellos las nuevas fronteras de gobernanza y organizaciones dentro de la Unión Europea. Jean-Marie Zarza, que nos va a dar la primera presentación, es presidente de la Unión de Armadores de Pesca de Francia, empresario con 35 años de experiencia y amplia relación con los poderes públicos franceses, instancias comunitarias e internacionales de gestión pesquera, así como de los institutos de investigación geológica. José Antonio Zelaya, director general de Logifer SAS y consejero de varias empresas logísticas, es socio fundador de Algepesa, Servicios Logísticos Ferroviarios, con más de 30 años de experiencia logística en mixta ferrocarril y carretera, basada en Hendaya e Irún, y en relación con el conjunto de los países de la Unión Europea. Es un resumen muy breve de su currículum, como podéis imaginar. Pues es mucho más amplio. Para los que venís por primera vez y que perdonen los asiduos, el acto se desarrolla en tres fases. En la primera es la ponencia de estas dos personas, la comida, lo que nos permitirá debatir entre nosotros, y por último un debate, diálogo abierto y riguroso con el ponente, pidiendo la palabra a esta persona. La idea es terminar como hacia las 5 y cuarto de la tarde, depende de las preguntas que tengáis vosotros. Esto sin más, paso la palabra a Jean-Marie, que nos hará la primera exposición. Muy bien. Bueno, lo mío son más bien los barcos que las ponencias. Entonces, vamos a intentar explicar un poco cómo funcionamos. Lo voy a acercar allá para poder después pasar unas fotos que tenemos preparadas. Bueno. Tengo preparado varios capítulos. Primero, la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986, la actividad pesquera en Francia en los 90, las oportunidades, la optimización de la explotación, las nuevas tendencias y la evolución necesaria de las administraciones nacionales. Bien. La entrada de España en la Comunidad Europea, las largas negociaciones llevadas a cabo por los señores Fernando Morán y Manuel Marín, la entrada de España en la comunidad en enero de 1986 supuso para el sector pesquero español una disminución muy importante del número de barcos autorizados a faenar en aguas comunitarias. En los laderos tradicionales del Gran Sol y de la costa de Francia, de las 420 unidades que podían faenar, solo quedaron 300, la famosa lista de los 300 para los que leen un poco este tipo de tres. Después de haber sido la cuarta flota a nivel mundial y la primera en Europa, los 300 barcos de la flota que quedaron en la zona exclusiva europea disponían además de muy pocas cuotas para ser rentables. La prueba está que 30 años después solo quedan 73 barcos españoles en activo de la lista de los 300. Parece ser que la apertura de mercados para la agricultura, sobre todo para el sector de la hortaliza, de Almería y de Huelva, se haya hecho en detrimento del sector pesquero. Vista la falta de rentabilidad, los armadores vascos tenían tres opciones: desguazar los barcos y cobrar las ayudas correspondientes, montar una sociedad mixta en un país con recursos pesqueros, Marruecos, Argentina, Namibia, Sudáfrica, por ejemplo, hay más, pocas han resultado rentables, o buscar oportunidades en Europa, en países con recursos pesqueros, pero con poca actividad pesquera, Irlanda, Reino Unido o Francia. Estamos hablando de los 90. En general, el armador prefería buscar soluciones en un sector que dominaba antes que invertir en una actividad nueva y desconocida. Las ganas, los conocimientos y el capital estaban disponibles. La actividad pesquera en Francia en los años 90 estaba en declive. Las razones fueron varias.
la falta de interés por parte de los jóvenes por una actividad dura y poco gratificante, la subida del precio del gasoil y el desplome de los precios en las lonjas que tuvieron un impacto directo sobre las nóminas de los marineros, las crecientes dificultades para retener las tripulaciones, las huelgas sucesivas y la falta de rentabilidad que llevó muchos armadores a vender sus barcos, armadores franceses. Bien. Entre otras están las ganas de todo joven de querer tener oportunidades mejores. En su momento en Francia había ofertas importantes del sector petrolero offshore, también de una mejor calidad de vida en general. Entonces todo eso hizo que fue complicado para los armadores franceses de mantener sus barcos rentables. El acceso, sin embargo, la flota francesa que operaba en Gran Sol era lo suficiente atractiva para despertar el interés de algunos armadores vascos. El acceso a los recursos pesqueros europeos parecía fácil, los barcos bien construidos, más modernos que los españoles, y podían ser operados con menos personal. Aquí, bueno, aquí es, he puesto dos fondos que es un poco, como hay luz, no se ve muy bien, pero el barco de la derecha es un barco francés que es totalmente cerrado y la maniobra es por popa, con lo cual la gente trabaja abrigada y sin mucho riesgo. Los barcos rojos, que son barcos de ondano, se trabaja por lateral y la gente trabaja en intemperie y las maniobras son bastante complicadas. Se necesitan 16 hombres en un barco rojo y solamente 10 en el verde. Bien. Después del desfase que sufrieron los armadores franceses, se presentaron unas oportunidades y los primeros barcos fueron comprados en Bretaña a precios muy bajos. Disponían de un buen potencial pesquero, en particular de sapo, de gallo y de merluza, especies de mucha demanda en el mercado español. Además, el acceso a la propiedad era rápido y muy sencillo si lo comparamos con los trámites administrativos en España en este momento. Aquí se ve más fácilmente el barco. El temor a las adaptaciones a las leyes francesas e irlandesas, nosotros fundamentalmente trabajamos en Irlanda, y la obligación de manejar en aquellos años una cartera con francos, libras irlandesas y pesetas se superó rápidamente. En muy poco tiempo se prepararon los barcos al gusto de los patrones vascos, se contrataron tripulaciones y se mandaron los barcos a faenar al sur y al oeste de Irlanda, donde aparece la zona azul y roja, es donde están pescados nuestros barcos en este primer trimestre del año 2016. O sea, también debido al calentamiento, o sea, al movimiento climático, hemos empezado trabajando al principio, hace ya unos cuantos años, en el sur de Irlanda, y nos hemos ido desplazando hacia el norte sencillamente porque el agua ha subido de 2 grados más y el pescado que empezamos nosotros, sapo, bacalao, etc., va buscando agua fría, con lo cual ya más bien trabajamos al oeste de Irlanda y dentro de poco trabajaremos más bien en el norte de Irlanda. O sea, el cambio climático sí lo notamos nosotros todos los días, ¿eh? O sea, no es una cosa de científicos. Bien. Como podemos ver, ya se dibuja una dinámica dentro del arco atlántico. Capital y tripulaciones vascas, barcos de bandera francesa, caraderos irlandeses principalmente, y mercado de pescado con fuerte demanda en España. Los puntos rojos que aparecen aquí son los tres puertos irlandeses que utilizamos como puerto de desembarco de la pesca, los dos puntos en Francia son sitios donde vendemos pescado, y los puntos en España son bien de sitios donde vendemos pescado o donde es originaria las tripulaciones. Parte del punto que está en Galicia lo he puesto ahí en el medio porque está entre Vigo y el norte de Portugal, como lo veremos más tarde, donde son oriundos hoy en día gran parte de los tripulantes que tenemos a bordo. Entonces, aquí. Durante los primeros años se siguió un modelo de explotación clásico. Salida desde Ondarroa, faena en Irlanda y vuelta a Ondarroa para vender la pesca. Unos 14 días de marea, de los cuales 4 días de ruta y 10 de pesca. En el año se totalizaban unos 240 días de pesca. Este modelo de explotación ya resultaba rentable, pero se pensó que se podía mejorar.
Entonces, ¿cómo utilizamos la flotación? Un barco de pesca está hecho para pescar y no perder tiempo en rutas innecesarias. Además, durante las rutas, el consumo de gasoil es más elevado que cuando se está en acción de pesca. Con lo cual, reducir rutas se convierte en un ahorro importante, teniendo en cuenta que el tipo de pesquero que explotamos consume unos 3.000 litros de gasoil diarios. En la actualidad está a 40 céntimos el litro, pero hace solamente 2 años estuvo a 1 euro el litro. Ahora estamos en un momento bastante favorable. Bien. Para mejorar la explotación, estaban a la vista otras ventajas ofrecidas por el Arco Atlántico. La cercanía de los caladeros de algunos puertos irlandeses, que puede ser desde un muelle como este, que es lo más sencillo, a puertos más elaborados, donde encontramos más servicios en los puertos, aunque nuestros barcos son totalmente autónomos, en el sentido de que hacemos nuestra propia agua dulce, con esa agua dulce se hace el hielo y un montón de chasas, hay un terminal para hacer pan, con barras congeladas, etc. O sea, los barcos son muy autónomos. Lo que necesitamos es un muelle y eventualmente pues, que haya un servicio de buzo por si hay necesidad de revisar pues, el casco, una hélice, etc. Pero esos son los puertos estos en Dingle, en el norte, y como se pueden ver, todo lo que es blanco son muelles de hormigón que son muy recientes, hechos con ayudas principalmente europeas y también irlandesas debido al auge que ha tenido ese sistema de usar puertos bases en Irlanda, porque no solamente lo usamos nosotros, sino también noruegos, gente de Feroe, holandeses, belgas, etc. Entonces, la cercanía de los caladeros fue uno de los puntos claves y entonces usamos los puertos irlandeses. Las conexiones con autopistas y las líneas de ferry desde Irlanda a Francia, el transporte por tierra ágil, rápido y a precio razonable, 3.500 euros por un camión frigorífico completo, Irlanda-España con 18 toneladas de pescado. Llevado al kilo, pues es muy, muy barato, comparando el tiempo. Entonces, un camión cargado el viernes por la tarde en Irlanda llega a Ondarroa el domingo por la noche para la venta de lunes de madrugada. Bien. Teniendo en cuenta estos factores, se prueba un nuevo tipo de explotación. Al terminar la marea, lo que nosotros llamamos una marea es el movimiento de mar de una entrada a puerto y salida a puerto. Lo que llamamos campaña es la suma de varias mareas. Bien. Teniendo en cuenta los factores, al terminar la marea se pone rumbo al puerto irlandés más cercano, entre 5 y 10 horas, como hemos podido ver antes, ¿no?, para descargar la pesca de la semana. Mientras el pescado baja en camión, el barco vuelve a faenar a las pocas horas. Aquí he puesto ya una foto de la gente que no descarga, están además contentos. Esto permite aumentar rápidamente la productividad de los barcos y pasar de 240 días de pesca a cerca de 280. Para que tengan una idea, un día de pesca representa entre 8 o 9 mil euros diarios. Mientras, después de probar varias fórmulas, se hicieron varias intentonas, se puso en marcha un modelo de campaña que seguimos usando todavía hoy en día. Campañas de 2 meses con descargas semanales, seguidas de 10 días de descanso para la tripulación y entre el mantenimiento del barco en Ondarroa, por ejemplo. Estos ciclos de 2 meses fueron acordados con las tripulaciones. Acortándolos perdíamos en productividad, alargándonos el cansancio de las tripulaciones. Era palpable y nefasto. Ya verán que hago mucha énfasis sobre la tripulación, porque básicamente un barco de pesca sin tripulación no es un trozo de hierro flotando. La tripulación es un activo muy importante de la empresa. Por eso, nosotros en cerca de 25 años explotando barcos no hemos tenido ningún problema laboral. Hemos tenido problemas con el hierro, si me pasa la expresión, no con la carne. No es mía la expresión, es de un señor Armado Ojeda, muy famoso en el mundo de la pesca. Los problemas de hierro se solucionan, los de la carne son más antiguos. Bien, permíteme. A la vista de del éxito de las empresas vascas con barcos abanderados en Francia, armadores santanderinos, asturianos y gallegos siguieron nuestros pasos. Hoy en día son 50 embarcaciones francesas con capital español, con alrededor de 600 marineros embarcados y más de 140 millones de euros de facturación, operados y dirigidos desde puertos españoles. Las nuevas tendencias y los retos, ¿no? Dos tendencias importantes son destacables hoy.
la procedencia de las tripulaciones y el acercamiento de la producción al sector de la distribución del pescado. Cuando se formaron las primeras tripulaciones allá, por los años 90, los tripulantes eran oriundos de Ondarroa y de Pasares, principalmente vascos y gallegos residentes en el País Vasco. Al jubilarse estos tripulantes, tuvimos que recurrir a marineros gallegos residentes en Galicia. Este movimiento migratorio del oeste hacia el centro del arco atlántico era solo el inicio. Poco a poco, muchos marineros gallegos fueron reemplazados por portugueses de los puertos de Viana do Castelo y de Vila do Conde. Este movimiento sigue, y cada día más marineros oriundos de Senegal o Perú, nacionalizados españoles, es necesario que sean comunitarios para poder trabajar en un barco francés, embarcan para cubrir los puestos vacantes. La historia se repite, y como pasó en Francia en los 90, los jóvenes españoles descartan este tipo de empleo y aspiran a una calidad de vida que no es compatible con este oficio, al menos de tener la fe. O sea, uno no puede ser marinero o cura si no tiene eso. Eso a pesar de las mejoras aportadas a los barcos actuales, camarotes individuales o con un máximo de 3 personas, insonorizados, con calefacción, aire acondicionado, servicios de calidad, lavadora, secadora, agua dulce, hielo hecho a bordo, fácil de manejar, cintas transportadoras para facilitar la manipulación del pescado. Esto se copió del sistema del skin, es un local que hemos hecho en los barcos para quitar la humedad de la ropa, o sea, sale aire caliente pulsado para que la gente esté, y de ahí para adentro trabajan en zapatillas. Ese es el tipo de camarotes, comedor, lavadora, secadora, del cual he hablado. Esto parece hoy en día algo, o sea, casi ridículo de presentarlo, pero en los barcos de pesca, hasta hace años muy recientes, no eran las condiciones de vida. Pero si hemos querido mantener tripulaciones, ha habido que pasar por ello. Y si lo hemos hecho sin ningún problema. O sea, bueno, es una fábrica de hierro donde se ve el hierro escama, las tintas transportadoras, o sea, todo en acero inoxidable, y el sitio donde operan, pues donde una merluza de buen tamaño. Bien. Aparte de eso, los sueldos son atractivos. Desde 2.000 euros mensuales para un marinero hasta 10.000 euros para un patrón de pesca. Y ahí es uno de los pocos oficios donde una persona puede arrancar de abajo y tener la posibilidad, sin muchos estudios, pero con mucha voluntad y trabajo, de llegar a escalar en una posición, digamos, económica dentro de la empresa que no se encuentra en otros gremios, o no tan fácilmente, por lo menos. Pero a pesar de eso, cuesta mucho encontrar gente, tanto ya en Francia es imposible, en España cada vez es más difícil, ¿no? Por eso lo de la tripulación de Puerto Rico. Pero hay que señalar que los barcos de bandera francesa, un marinero raso tiene un mínimo garantizado de 1.440 euros netos al mes. Muchísimo más que en un barco español o portugués. Frente a este coste salarial alto, hay que resaltar unos cupos de pesca muy superiores a los atribuidos a los barcos españoles y portugueses. Pero una tripulación bien pagada y estable garantiza unas maniobras más efectivas en un entorno hostil. Porque el tiempo allá es más bien así, o sea, aquí tienen una maniobra con buen tiempo, que eso ya es muy escaso en Irlanda. El resto del tiempo es más bien así. Entonces, una tripulación estable, donde cada uno conoce su sitio, su trabajo, su responsabilidad del compañero cuando está en una situación un poco difícil, es fundamental. Y eso se consigue con la estabilidad de las tripulaciones. Si normalmente nosotros tenemos 2 oficiales de puente, un patrón y un segundo de puente, 2 oficiales de máquina, 1 cocinero y 5 marineros. Pero esos 5 marineros que son los que hacen las maniobras, si cambian muy a menudo, el peligro está ahí. Entonces, por eso nosotros intentamos, o sea, mantener eso se hace pues al momento de distribuir las ganancias de la empresa, etc.
Pero esto es fundamental, porque aparte de eso, un marinero a gusto, a bordo, cuidará mejor de los equipos y del pescado, y la calidad empieza ahí. La otra nueva tendencia es, y tiene como actores, los armadores y las cadenas de supermercados cuyas pescaderías comercializan cada vez más productos del mar. Tradicionalmente, los mayoristas instalados en las lonjas compraban en subasta el pescado que luego distribuían a pescaderías y supermercados. Hoy estamos experimentando relaciones comerciales directas con las cadenas de supermercados para ofrecerles el pescado en el lugar de desembarco en Irlanda. Los cambios fundamentales son: las cadenas de distribución eliminan intermediarios, que es lo que buscan en todo, se hacen con un producto de más calidad y se asegura un suministro más regular. Sin olvidar que el pescado se prepara a su gusto en el puerto de descarga, fileteado por ejemplo, y así no viajan los desperdicios y se rebaja el coste del transporte. En algunos pescados puede representar el 50% del pescado. Pueden además organizar los lotes en función del destino final y se acorta el tiempo entre la descarga del pescado y la oferta al público. Por otro lado, el armador se desentiende del pescado cuando el barco toca puerto en Irlanda y no cuando se vende en hoja a los 2 o 3 días. Se dedica más a la explotación de su barco, dejando la logística a otro. Pero lo más novedoso es que las dos partes establecen unos precios que se revisan mensualmente para todas las especies, en vez de esperar el precio hecho en subasta, que puede ser muy variable de un día para otro. Los armadores pueden dirigir la pesca hacia especies solicitadas por el mercado a sabiendas del valor de la pesca. Es decir, el patrón de pesca tiene la lista de precios en función de las especies y todos los días sabe para estar alrededor de los 8.000 euros, que puede variar en función si una especie que está sobreexplotada o la oferta es demasiado alta, puede jugar con eso. Cosa que antes era pescar y esperar a la buena de Dios como viniera el precio de la marea, ¿no? Bien. Entonces, las comunicaciones vía satélite ofrecen la posibilidad de conocer día a día lo que hay en las bodegas y organizar promociones en algunas especies, en particular cuando es abundante. Aparte, por otro lado, los supermercados pueden mantener unos precios más estables y el consumidor final, para el consumidor final, y acabar con el baile de etiquetas. Es decir, la gente cuando va al mercado, si se acostumbra a pagar 20 euros el kilo de pescado, no le gusta ver la semana siguiente 30 y las dos semanas hasta 8, no entiende. Entonces, es más fácil para, sobre todo para un distribuidor, pues poder apuntar una línea de precios que sea mucho más estable de lo que estaban acostumbrados hasta ahora. Antes eran dependientes prácticamente del pescado en cada día de venta en lonja, cuando ahora pues hay una estabilidad para todo el mundo. También hay que tomar en cuenta al consumidor, que cada vez es más exigente y quiere conocer el lugar, la fecha y el método de pesca utilizado. Todos estos datos están ya en las etiquetas y en algunos casos hasta el nombre del barco. Las certificaciones otorgadas por organismos independientes garantizan una pesca sostenible y respetuosa de los criterios ambientales y sociales. La trazabilidad y la cercanía dan confianza y es un plus en una economía globalizada. El aeropuerto de Vitoria se ha convertido en el mayor puerto pesquero de Euskadi, con pescado proveniente de Argentina, de Chile, de Sudáfrica y de Namibia. Todo lo que llega no es de buena calidad. A veces, los barcos provienen de barcos donde las condiciones sanitarias y sociales están muy por debajo de los criterios establecidos en Europa, pero entran en el mercado. Esto no impide que sean nuestros grandes competidores, pero en vez de lamentarnos, tenemos que ofrecer calidad, trazabilidad y servicio al consumidor para fidelizarlo. No vale la pena estar lloriqueando como siempre. Bien, o sea, la vida moderna hace que la gente tiene menos tiempo para dedicar a la compra y cada vez se vende más pescado en filete o inclusive en platos ya preparados. Hay que adaptarse a ello. Hoy en día es muy fácil, esta es una foto de un supermercado francés, pero hoy en día cada vez las pescaderías se van pareciendo más a esto. Cada vez menos pescado entero y más filete.
Hay pescaderías donde se pueden encontrar 20 clases de filetes y 3 o 4 de pescado entero. Bien. Después, las evoluciones necesarias de las administraciones. Las iniciativas del sector han sido posibles gracias a la integración europea, que ha facilitado la circulación del capital, de las mercancías y de las personas. Sin embargo, las distintas administraciones nacionales siguen manteniendo una rigidez que choca con las necesidades de la empresa privada y su necesario pragmatismo. Ha costado mucho que reconozcan las titulaciones emitidas en un país para que puedan ser utilizadas en otro. 10 años me costó conseguir que un capitán español pueda mandar en un barco francés. Hablo de capitanes y motoristas. Cuando normalmente los niveles son idénticos y posiblemente las escuelas marítimas españolas sean mejores que las francesas. Pero hubo una especie de nacionalismo apoyado por sindicatos, etc. O sea, una cosa que parecía que iba a ser sencilla fue muy complicada. Además, las adaptaciones de las directivas europeas son lentas y sujetas a trabas constantes. Los lobbies son poderosos y muy poco favorables a los cambios. Cada país tiene una visión reducida de nuestro negocio. Cuando este es la utilización óptima de las oportunidades que ofrece nuestra localización en el arco atlántico, sin tener en cuenta los antiguos límites. Evidentemente, falta mucho para luchar contra la pesca ilegal y los productos dudosos. El problema es que los países del norte de Europa, poco consumidores de pescado y con poca flota, no tienen las mismas prioridades que los del sur. Generalmente hay países como ejemplo que doy muchas veces es Holanda, que es un país de mercaderes, y ellos además no entienden mucho de pescado, con lo cual que pongan un pincho de pescado es un pincho de pescado. Y les importa si es merluza, sapo o sardina, es pescado. Entonces ellos van al precio. Entonces, claro, al ser minoritarios los países del sur, que los grandes consumidores son España, que es el primero, Italia, Portugal, Grecia, pues nosotros tenemos que soportar pues, el liberalismo que desprotege tanto a los armadores como a los consumidores. Esperemos que esto no termine de vaciar los puertos y reduzca la oferta de los productos del mar, porque si no, dentro de poco solamente comeremos pan y no pescado. Y aquí en Euskadi es bastante. Es un reducto bastante fuerte donde la gente entiende de pescado, sabe los pescados de temporada y está dispuesta también a pagar el precio que hay que pagar. La aplicación del Tratado Internacional de Comercio tiene sus límites. Las administraciones nacionales y europeas tienen que ponerse al servicio de los emprendedores, creadores de riqueza en Europa y proteger un mercado demasiado abierto y vulnerable. Solamente así, la pesca europea del futuro será sostenible y responsable, tanto con el mar como con el pescador y el consumidor. Todos estamos implicados. El lema podría ser del barco al plato con garantías. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que después de esta visión completa que nos ha dado el mundo de la pesca, a ver si tenemos un pescadito. Y ese es el hombre con el que vivo todo. No, después de haber escuchado a Juan Mari, me recuerda, lo primero que me ha venido a la cabeza es un cuadro famoso de Sorolla, que ahí luego dice que el pescado es caro. Entonces, pues es cierto que es una vida muy dura, en la cual aquellos que trabajan allí tienen que tener o fe o no tener otra salida, en muchos casos. Creo que es una vida complicada. La nuestra, la logística, teóricamente es más sencilla, es más cómoda. Teóricamente es más cómoda, más sencilla. Es que realmente solo hablar alto, estoy un poco solo. Para grabar bien. Para grabar bien, perfecto. Bueno, ya no repito la pedida. Y os voy a presentar un poquito, comentar el tema del arco atlántico. Es un tema que conozco relativamente bien.
porque estoy en el centro del narcotráfico, que es la península ibérica, y el resto de Europa, pues desde hace 34 años, hace 35 en octubre. La introducción del tema, pues sería que es la logística. La logística, voy a hacer una rapidísima definición que todo el mundo la debe conocer, que es, ¿cuál es la visión de la logística? Es colocar los productos, bienes o servicios en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas por el cliente o usuario. Diferencio cliente o usuario porque generalmente cuando tratamos de temas industriales hablamos de clientes. Cuando hablamos de temas de logística social, digamos, de logística nacional, se habla mucho de usuario. Usuario es aquel señor que coge un tren, coge un avión, coge un autobús, un servicio público, para llegar a un sitio, desplazarse de un sitio a otro. Y es un tema que, en concreto, en Francia, solemos tener muchísimos conflictos porque el ferrocarril francés, para nosotros como clientes industriales, durante muchos años nos han llamado usuarios y queríamos que nos llamasen clientes. Porque cuando uno es usuario, pues se tiene que conformar con lo que le dan. Cuando uno es cliente, uno paga, puede exigir una serie de condiciones que, desgraciadamente, no se cumplen. He hablado antes con Mario de las huelgas del sector pesquero, pues no quiero ni quitar las huelgas en el sector logístico y en concreto en el ferrocarril francés, que lo estamos viendo ahora. Es un tema que lo saco, no estaba previsto, pero llevamos dos meses con huelgas repetitivas y con avisos de un par de meses más de huelga. El ferrocarril francés, aunque no sea un porcentaje muy alto del conjunto de transporte en Francia y en Europa, tiene como que es el proyecto del transporte nacional de mercancías en sus manos. Y en este momento pues están consiguiendo, tras ambos esfuerzos, que ese 20% que era hace 25 años esté en un 10% y vaya progresivamente yendo hacia el 5%. Es una lástima, pero esa es la realidad hoy. Entonces, la logística empezó, el ser humano empezó por desplazarse siguiendo las posibilidades que tenía para comer. Cuando llegó un momento donde encontró un lugar para comer, se asentó. Y en el momento que se asentó, bueno, creció. Desarrollaron sus familias, sus grupos sociales, y cuando empezaron a ser grandes tenían que salir a otro sitio por más, porque no les llegaba lo que tenían. En aquel momento empezaron a desplazarse en parte, muchas veces como grupos de lucha, para conseguir un territorio superior en el cual seguir alimentando a su grupo y seguir creciendo como tal. Cuando empezaron a desplazarse, empezaron a darse cuenta de que aquello que en su momento tenían in situ, que ya lo era cuando eran cazadores, lo tenían así, pero al crecer tuvieron que sedentarizarse y al sedentarizarse, al crecer, volvieron a encontrar el problema. Al salir, tenían que hacerse acompañar por los útiles necesarios, los víveres necesarios, por las armas necesarias para defenderse. Eso es el comienzo de la logística. La logística, que los que lo hacían bien conquistaban su territorio y los que no lo hacían se quedaban en el suyo y eran conquistados. El modo de defensa de los diferentes grupos sanitarios solía ser la tierra quemada. Era la manera de evitar que aquel que llegase se quedase con todo lo que siguiera hacia adelante. La tierra quemada empezó hace 3.000 años, pero todavía con Napoleón y con Hitler funcionó. En las últimas guerras europeas, las más duras de estas que hemos vivido, ha seguido funcionando. Entonces, la logística era inicialmente un modo de supervivencia. Ahora ya hay algunos que le llaman un arte, tampoco me extraña, porque empezamos ya a hablar de impresoras 3D, de drones, de... Ya, posiblemente termine sin un arte. Entonces, en el momento en que esta logística empezó a ser un útil indispensable para salir hacia afuera, al mismo tiempo los romanos se dieron cuenta que había que hacer modos de comunicación, sistemas de comunicación que permitiesen acelerar y facilitar esa comunicación. Construyeron sus vías romanas, que son el origen de todo lo que es la infraestructura actual en Europa de comunicación. Empezaron en su momento y esas vías romanas fueron las que les permitieron durante 2-3 siglos ser los dueños de Europa y desarrollar una nueva cultura. Cuando los romanos dejaron de cultivar sus vías romanas y de cuidarlas, dejaron de ser los dueños de Europa, entraron los godos a caballo y no utilizaban tanto las vías romanas como para desarrollarlas, sino simplemente como un medio de transporte rápido para entrar, quemar y salir. Como decía, este
logísticas, esas infraestructuras, son las que permitieron en su momento a los romanos dominar Europa y que son los que hoy en día son la base de cualquier desarrollo logístico. Lo que me une el concepto de logística con el concepto de infraestructuras. No estamos aquí para hacer juicios políticos, pero las infraestructuras son absolutamente indispensables para cualquier solución logística que se pueda implementar en Europa. Esas infraestructuras, fundamentalmente, están siempre generadas por los entes públicos, se llamen como se llamen país, se llamen región, se llame Unión Europea o cualquier otra identidad que se le quiera dar. Volviendo entonces a lo existente en este momento, el arco atlántico, que estamos queriendo hablar, está en este momento en este mapa, está bastante bien definido en lo que son los flujos migratorios, los flujos de transporte que hoy en día priman en las entradas y salidas de Europa. Podemos ver los ejes ferroviarios que están definidos dentro de la Comunidad Económica Europea, los ejes, los flujos de movimiento de mercancías, y aquí lo que nos podemos dar cuenta es que el arco atlántico está hoy día extremadamente alejado de las necesidades que Europa tiene en este momento. Los grandes puertos están todos en el norte. No sé si pueden ver desde allí, pero estos trazos son millones de toneladas. Podemos comprobar que entre los 20 primeros puertos se puede decir que hay un único puerto que se puede llamar que está en el Atlántico, que sería Leago. Si se puede llamar Leago el Atlántico, porque está ya muy dentro del canal de la Mancha. Hasta ahí no hay absolutamente ninguno en el puerto, en el arco Atlántico. Y las cercanías además son sensibles. Rotterdam, 330 millones de toneladas, Amsterdam, 170, Hamburgo, 115. Marsella, ahora hablamos de la parte mediterránea, que sí tiene una incidencia importante. Marsella, que es el primero que no está en el Atlántico, perdón, en Europa del Norte, y como tienen tiempo lugar, Algeciras. El segundo puerto español es Valencia, y no hay ninguno más que esté entre los 20 primeros en Europa del Este. Evidentemente, esto hace que el arco atlántico y la Federación Atlántica no exista prácticamente para que se los organizan nosotros. ¿Por qué en este momento Marsella y Valencia, junto con Génova, tienen una posición relativamente importante? Bueno, vemos el sentido del flujo en la página anterior, en el slide anterior, que viniendo de los países del este, lo lógico sería además que se parasen en el Mediterráneo. ¿Por qué no se han parado en el Mediterráneo hasta hace muy poco tiempo? Realmente, bueno, Marsella ha sido siempre un puerto muy importante porque al mismo tiempo de tener el acceso al Mediterráneo, tenía una industria muy fuerte alrededor, química y industria del aceite. Pero en el resto de la fachada mediterránea, prácticamente ningún puerto existía hasta hace 10-15 años que ha empezado a desarrollarse. Bueno, es muy importante Barcelona, Valencia, Algeciras, con el tema de los contenedores. Esos puertos que están creciendo de manera interesante siguen estando muy lejos de los puertos del norte. Las razones de que los puertos del norte estén tan desarrollados en relación a los del puerto atlántico. Bueno, las razones suelen ser generalmente dos, que hay una industria muy potente alrededor que necesita entradas y salidas masivas, o que haya un gran centro poblacional que necesite importación para sus necesidades cotidianas. Si miramos luego los puertos, voy a coincidir además con Juan Mari, el primero es Rotterdam, el segundo es Amberes. Ni Holanda ni Bélgica son países que tengan ni mucha población ni mucha industria. En cambio, esos puertos históricamente decidieron, sus países decidieron históricamente que su industria era la logística. Y para ello pusieron todos los medios para desarrollarlo. Hoy en día, uno va a Amberes hoy y ve inversiones enormes todavía en infraestructura. Si va dentro de 6 meses, ve más inversiones en infraestructura. Y si va dentro de 1 año, sigue viendo inversiones en infraestructura. Los puertos, la
con el apoyo, por supuesto, de sus autoridades nacionales, han invertido masivamente en soluciones de almacenaje, de recepción de barcos y de salida de mercancía. ¿Cuál es la ventaja que tienen esos puertos con relación a prácticamente todo el resto de la fachada atlántica? Y digo prácticamente todo el resto, que hay una excepción. Es que no tiene únicamente una salida por camión, sino que salen por vía fluvial y salen por ferrocarril. Los puertos del norte tienen una solución ferroviaria de un altísimo nivel, en frecuencias y en calidad. Tienen una salida fluvial, cosa que aquí, por mucho que queramos, pues lo vamos a tener difícil. Y, por supuesto, la salida carretera siempre está ahí para completar lo necesario. Nuestros puertos salimos por carretera o por carretera o por carretera. Sí tenemos algunos puertos que tienen la entrada ferroviaria, pero primero, el ferrocarril en este lado de la frontera no tiene, si en Francia estamos en el 10%, aquí está apenas en un 4% del conjunto de transporte terrestre. Entonces, a eso le añadimos que depender únicamente de un modo de solución logística en un puerto implica pues, problemas de gestión. La competencia real es difícil de conseguirla cuando solo tienes una alternativa, una solución a tus necesidades. Aunque se desarrolle el ferrocarril dentro de lo que es la península, si queremos unirnos a Europa, tenemos que desarrollarlo en otras condiciones. No podemos desarrollarlo únicamente en un ancho de vía, que cuando llegamos a la frontera, hace la felicidad de algunos, yo lo reconozco, porque me quedé empresa a la frontera porque no había el mismo ancho de vía. O sea, las empresas en las que yo participo, tanto en los consejos como en la dirección, son empresas que se han creado porque había ese fallo. Bueno, pues siempre hay un nicho de actividad y un nicho de beneficio, pero eso no es bueno para el país. Entonces, el problema de estas infraestructuras es que las estructuras son caras, no se hacen en 15 días, y en este momento yo voy a decir que hemos perdido el tren. Sería un juego de palabras, pero quizá estemos más cerca de eso que de coger. La Y vasca, que nos debería acercar a la frontera, nos acerca a la frontera, pero solo desde un lado. Cuando llegue a la frontera, que aproximadamente sea el año 2021. Cuando llegue el 2021 a la frontera, nos juntaremos entre la frontera y Jundiz. Claro, de Jundiz al resto de la península hay una distancia. En este momento, que yo sepa, a día de hoy, el proyecto de unir Jundiz con el resto del ancho de vía nacional, español, pues todavía no está ni en los primeros análisis, que significan las infraestructuras de suelo, de terrenos, de expropiaciones. Eso suele durar unos 15 años. Pero si no tenemos ni gobierno. Bueno, pues va a tener 15 años y 6 meses. Entonces, la situación es complicada. Complicada y nos toca de ello. Nos toca de ello, nos toca en el día a día. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, evidentemente no se puede hacer únicamente con la iniciativa privada. La iniciativa privada está ahí para, digamos, dar ideas, para dar las soluciones técnicas más adecuadas en cada caso. Porque podemos pedir un aeropuerto, pero un aeropuerto para personas no es excesivamente útil. Podemos pedir una vía de ancho métrico más efectiva, pero ¿hasta dónde llega? El dinero público es escaso. El dinero público hay que optimizarlo en su utilización. No hago únicamente la península ibérica, en toda Europa pasa lo mismo. El terminal de Leado, que es precisamente una de las que aparece como puerto más importante y el segundo puerto más importante francés, han hecho una terminal monumental que tiene fluvial, soluciones fluviales y ferroviarias, pero el ferrocarril lo han dejado a 5 kilómetros del muelle, con lo que hay que hacer un transporte interno en el muelle de 5 kilómetros de tren, con lo que bueno, ya estamos otra vez incrementando costes y sobre todo bajando productividad y fiabilidad. Entonces, todo el mundo comete errores. También es cierto que esa terminal empezó a analizarse en el año 2000, a principios del siglo XXI. Se terminó de construir en el año 2007. Para entonces, bueno, todos aquellos operadores privados que querían integrar esa, la explotación de esa terminal, pues tenían hechos unos cálculos, unas cuentas de explotación, pues como se hacían en el año 2004-2005.
aquí todo se vende, aquí todo se produce, aquí todo sale. Y cuando llegó en 2007, pues empezaron a ver que en 2008 ya era menos bueno y que en 2009, pues si calculabas que ibas a hacer 400.000 TEUs al año por cada uno de esos clientes y exploradores potenciales de la terminal, pues se tenía que dar 100.000 o en menos. Por lo que aquel proyecto se les quedó excesivamente grande. Pero el coste del proyecto ya estaba. Entonces, esa adecuación de la infraestructura, del procedimiento de la infraestructura a la logística, es la definición, yo diría, es casi casi la misma. La infraestructura tiene que estar en el momento adecuado al coste mínimo y para dar ese diferente servicio. O sea, ambas cosas tienen el mismo objetivo y una no puede funcionar sin la otra. No hay logística sin infraestructura y no hay infraestructura sin logística. Entonces, volviendo un poquito al eje mediterráneo, ya que hemos encontrado todas las penas del eje atlántico, estamos en ello. El eje mediterráneo, en cambio, sí tiene un potencial muy, muy importante de desarrollo, porque al final el barco va a ganar 4 o 5 días entre pararse en Valencia y Amberes. Si cuando se para en Valencia o se para en Barcelona, tiene una buena salida logística, ferroviaria, carretera, puede llegar al este de Europa, a Italia, a Francia, a Suiza, a Alemania, en condiciones más competitivas. Hoy mismo salió la noticia de la expansión de ayer, en la cual el secretario de Transportes del Ministerio de Fomento comentaba que iban una vez más a relanzar el que el ancho europeo llegase hasta Valencia, aunque no fuese más por un tercer carril. Yo no soy muy aficionado al tercer carril porque a nivel de seguridad es muy delicado. Porque en temas de seguridad, de descarrilamiento de trenes, es mucho más factible cuando hay un tercer carril que se hace una vía específica para ese producto. Pero sí es cierto que Valencia podría conectarse y en un plazo relativamente corto, porque hablaban de 6 meses, pero bueno, yo lo multiplicaría por 3 y aún todo sería bueno, de 6 meses a 18. En cambio, Cataluña y Barcelona ya tienen el ancho de vía europeo dentro. Es una fachada que puede desarrollarse de una manera extraordinaria en los próximos años. En cambio, la fachada atlántica realmente yo le veo una enorme complejidad. Una complejidad porque el ancho de vía que llegaría, que ya está en la frontera de Gdańsk, que no llega en alta velocidad hasta el año, no sé, llega a Burdeos en el año 2017, está llegando ahora prácticamente a Burdeos. De Burdeos a la frontera, aparte de los problemas de ecologistas en el último tramo, pues el proyecto se ha parado por el momento por temas económicos también, por temas políticos, pero por temas económicos, pero se relanza, no llegará en ningún momento antes del año 2030. El problema de todo esto de las infraestructuras en este tipo de infraestructuras es que los plazos no siempre son largos. Entonces las decisiones se toman, con un plazo largo y con un espíritu muy abierto, o si no, pues luego ya se queda. No, el problema es que si lo tomas con mucho plazo y luego resulta que el mercado cambia, pasa como ha pasado el de ADO, que el volumen real de actividad se ha dividido por 3 o por 4. El tema de Valencia además tiene una particularidad, que Valencia es, digamos, es el puerto de Madrid. O sea, Valencia es un puerto que tiene una alternativa en las capacidades muy importante. Y está ya conectado con el AVE y se podría hacer soluciones, de hecho ya hay soluciones entre el puerto de Valencia y las terminales ferroviarias de Madrid con contenedores con volumen relativamente importante y que se puede incrementar muy fácilmente. Digamos que Valencia es un puerto que tiene futuro en ese aspecto, sobre todo porque la mercancía cada vez más se transporta por contenedor. Los contenedores que antes tenían 8 o 10 mil toneladas, que eran unos monstruos, ahora hay portacontenedores que tienen capacidad para 20.000 TEUs. 20.000 TEUs, digamos, que ya son palabras mayores. Para sacar 20.000 TEUs en un puerto, para descargar 20.000 TEUs en un puerto y sacarlos con una relativa facilidad y rapidez, hace falta instalaciones muy, muy potentes. Valencia no las tiene, yo creo, todavía, pero está en ello. Algeciras es quizá el puerto que esté para ese efecto mejor preparado. Aunque Algeciras no es un puerto que luego esté conectado con el resto de la red,
sí está en los planes de lo que era el arco atlántico para llegar hasta Portugal y para llegar hasta precisamente hasta Argentinas, pero toda esa infraestructura en este momento está paralizada por falta de dinero y por falta también de decisiones políticas y por falta de gobiernos que sean capaces de ponerla en marcha. No hablo únicamente del gobierno de la península, estoy hablando también del gobierno europeo que en este momento, pues como gobernanza, pues tiene otros problemas más urgentes que tampoco se resuelven, ¿no? Hay que lo saber. Aquí vamos a hacer un poquito de ciencia ficción. El futuro previsible es, generalmente suele ser lo que es mañana. Y hasta eso nos podemos confundir. Pero de alguna manera habrá que mirar cuál es el futuro previsible que podemos pensar, analizar, para ver qué necesidades podemos tener en ese futuro a medio y largo plazo, para dar soluciones a nuestras industrias, a nuestros ciudadanos, a nuestros compañeros, a nuestros clientes. La primera constatación que deberíamos hacer es que Europa en este momento, el eje de decisión, así como al principio de la gran Europa, la creación de Europa, el eje estaba muy concentrado en Francia y Alemania, eran dos países que de alguna manera en común pusieron en pie Europa y lo llevaron durante muchos años. En este momento el eje se está desplazando totalmente hacia el noreste. Y digo el noreste porque está por un lado, digamos, Alemania, si podemos ir al este, pero sí está al este de Francia, por ejemplo, y España y Alemania, por su capacidad industrial, su capacidad económica y su emplazamiento, que está mucho más cercano a los nuevos países que han entrado en Europa, que son países emergentes potentes, puede ser Polonia, puede ser Chequia, son países que tienen un desarrollo potencial importante, como en su momento lo tuvo España en el año 86 cuando entramos, y en el 92 cuando entramos de una manera definitiva sin barreras aduaneras. Pero ese poder europeo se está desplazando hacia el noreste, por razones industriales por un lado de Alemania y por razones de gestión económica, porque todos los países del norte de Europa nos miran con muy mala cara los del sur. Suecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega mismo, que no están dentro de la realidad, pero nos miran muy mal, porque consideran que no gestionamos bien nuestra economía. Algo de razón tiene. Pero el problema es que la realidad es que en este momento el centro de decisión de los que tienen el poder fuerte en Europa se está yendo hacia el este. Por lo que nosotros estamos al suroeste. O sea, estamos cada vez más lejos de los centros importantes de decisión y con una situación, pues, económicamente delicada y políticamente, ya lo he citado antes, tampoco voy a insistir demasiado en ello. Este desplazamiento de poder de decisión de la CE hacia el oeste, hacia el este, perdón, está acompañada, bueno, estaba precedida, diría yo, por un desplazamiento de flujos de transporte. Cada vez más estamos empezando a escuchar que hay trenes que llegan de China hasta Madrid, he visto uno hace mucho, pero sí hay ya líneas que se están teniendo hacer regulares entre China, pasando por Rusia o pasando por los países, por Kirguistán, Pakistán, hacia Turquía. Se están empezando a montar ya líneas ferroviarias para obviar el paso de los contenedores por el norte, bueno, para, simplemente para tener alternativas complementarias, que es lo que necesita cualquier industria, cualquier economía para desarrollarse, tener opciones complementarias, opciones que le permitan desarrollarse. Entonces, este planteamiento de flujos, pues es algo que difícilmente vamos a poder negarlo, y eso hace que tenga una incidencia importante en lo que es nuestro día. ¿Cuáles serían en ese caso las necesidades logísticas futuras para este arco atlántico que lo tenemos tan de lado en esta Europa de los 28? Pues primero una península ibérica conectada con el ancho europeo, conectada en buenas condiciones, con capacidad, que permitiría por lo menos a los puertos de la península e incluso de Algeciras, porque de Algeciras hacer 1000 kilómetros de ferrocarril, 1200 con un ferrocarril de calidad son, no llegan a las 24 horas. O sea que de Algeciras puede llegar perfectamente a cualquiera de las dos fronteras del Pirineo en condiciones correctas. O sea, sí haría falta que ese ferrocarril estuviese conectado. Unos puertos mejor adaptados porque en la frontera atlántica, en el arco atlántico, no hay puertos que tengan una capacidad suficiente para
recepcionar y reexpedir los barcos portacontenedores que hoy en día están viendo del lado mundial. Ninguno. El puerto, un puerto que será más profundo, es que conocemos un poquito Juan Marillo, que es el puerto de La Rochelle, es un puerto que no tiene una infraestructura alrededor del puerto, que empieza a tener ahora algo de infraestructura ferroviaria de salida con una empresa privada, que es de la competencia ferroviaria francesa, afortunadamente aquí se hace. Pero aún y todo no tiene, estructura ni soluciones para descargar portacontenedores de 20.000 unidades. Luego queda puerto de Saint-Nazaire en Alta, pero como lo hemos visto antes, no aparece entre los listados, ni vamos, están en el puesto 150 de la lista. Hemos sacado los 20 primeros puertos europeos. Luego veremos también con el tema del acero, que esos 20 primeros puertos europeos, creo que hay uno o dos que están entre los 20 primeros mundiales. O sea que, bueno, también pongamos Europa en su espacio. Tampoco somos muy antiguos, y quizás nos hemos quedado muy antiguos, pero en este momento no somos los que han venido mundial. Entonces, bueno, de todas maneras, sí habría que hacer puertos más adaptados, mejorar lo existente y quizá enfocar más bien el mercado atlántico hacia Sudamérica y hacia Estados Unidos. Y lo que nosotros hemos visto desde hace como cosa de 2 años es que, por ejemplo, en productos muy específicos, como puede ser el perfil de acero, se estaban importando en España un volumen relativamente escaso, pero interesante. Pero lo curioso de ese volumen que llegaba a España es que era para ser tratado en la península ibérica, España o Portugal, para hacer estructuras de almacén, estructuras de puentes, para América del Sur o para África. Para España, bien. Entonces, ¿por qué no ver si ese mercado podría ser un mercado en el que podríamos volver a existir, ya que estamos del otro lado del mismo charco? Bueno, aquí cuando hemos venido, la primera persona que he encontrado, bueno, el tema del acero es un tema que en esta tierra siempre nos toca muy cerca. Es un tema que es candente por muchas razones. Quizá dejaría para la última, la que nos interesa a todos. Lo que deberíamos ver es que el mundo del acero ha cambiado absolutamente. Hay una estadística que desde el año 2007 hasta el año, ahí lo tenemos hasta 2011, pero luego está ahí los dos últimos años, 2014 y 2015. En el año 2007 el mundo producía 1.350 millones de toneladas de acero. En el año 2050 se producían 150 millones de toneladas. Bueno, 2007, 1.350 millones de toneladas. En el año 2015 son 1.622 millones. En el año 2007 China producía 500 millones de toneladas. En el año 2015, China ha producido más de 800 millones de toneladas. El diferencial entre el 2007 y 2015 en el mundo es inferior al incremento de China en el mismo periodo. O sea, que en este periodo se han producido pues, 270 millones de toneladas más, China ha crecido en más de 300 millones de toneladas. Lo que significa que todo el resto del mundo ha producido menos de lo que producía en 2007. Claro, si empezamos a mirar cifras una por una, nos damos cuenta que China es el 50% de la producción mundial. Con lo que difícilmente podremos competir a nivel europeo con eso. Europa está en 160 millones de toneladas, todo. Y España está en 14 millones de toneladas en el año 2015. Estaba en 19 millones en el año 2007. La última producción de 2015 son 14,3 millones de toneladas y ya en el primer mes de enero de 2016 España había bajado un 9,5% de esos 14 millones de toneladas. Y en enero no estaba todavía integrada, porque todavía no sabía, los cierres que hemos tenido en estos dos últimos meses. Con lo que de 9,5 menos en enero, posiblemente a finales de marzo estemos en menos 15% de producción con relación al año anterior. Buena parte de esa bajada la tenemos
nuestro pequeño, de nuestra pequeña esquina. Y yo, bueno, no estoy aquí para ser aburrido, pero personalmente creo que esto no tiene excesiva marcha atrás. Aquí hablamos de toneladas producidas. Y hay un excedente importante. Bueno, China, como tiene una economía bastante dirigida, no digo bien, digo dirigida, ya ha anunciado para el 2020 va a bajar 300 millones de toneladas. Ya en este año 2016, en el primer mes, ha bajado, no sé, 10 o 15 millones. O sea, China bajará sus 300 millones de toneladas y volveremos a volúmenes de 1.300 a volúmenes del año 2007. Siempre que el resto de los países mantengan su volumen. Lo que también es probable es que también descienda. Entonces, el panorama es el que es, estas son hechos reales. Sobre eso luego tenemos quizá que teorizar o podemos hablar de qué es lo que piensa cada uno, pues yo creo que cada uno tendrá su opinión al respecto. Pero para lo que es el País Vasco en concreto, pues es que diría que pintan vascos en el mejor de los casos. Porque lo que sabemos ya, lo sabemos. Lo que creo que viene no es mejor. En los próximos meses creo que seguiremos teniendo noticias del mismo estilo. Y si no las tenemos inmediatamente, será porque la toma de decisión es algo más larga de lo que debería. Porque la realidad es la que es. Las empresas que producen acero en Europa están todas en muy malas condiciones. Y ahí también podríamos quizá juntar con el tema anterior de la logística y de las infraestructuras. Las empresas que quedan en este momento y que van a quedar o que están quedando son aquellas que están en puertos y situadas con unas buenas salidas ferroviarias, fluviales y marítimas y carretera. Si vemos el grupo Arcelor, que es el que está cerrando, deja abierto, ya sé que se está o está en el puerto, pero deja Asturias, deja Foz, está Dunkerque. Todas las grandes empresas se quedan en esos sitios por la forma, es decir, la flexibilidad que permite la logística marítima con buenos acompañamientos terrestres permite ganar una productividad que es lo que diferencia en el mercado a las empresas de aquellas que no tienen. Todas las islas dentro de los territorios sufren enormemente. El tener un puerto o el estar a 100 kilómetros del puerto, a 100, ¿no? A 100, puedes tener 40 o 50 euros mínimo tonelada de coste logístico. 40-50 euros tonelada en un producto que se vende a 300, 400, a 600 euros. Aquí no tengo las estadísticas específicas, pero cuando vemos que estas son estimación, sobre 600 millones de toneladas se producen en las cuales 800 se producen en China. Si luego vamos a quién es el productor, quiénes son las empresas que dominan el mercado, nos damos cuenta que la empresa que la número uno del mundo, que es Arcelor, precisamente, son 98 millones de toneladas. Son 1.600, que en 5 o 6% del mercado no tiene más. En las 20 primeras empresas mundiales hay una empresa europea, que es Thyssen, y es la 19. Hay dos empresas coreanas, dos empresas japonesas, una empresa brasileña, que es Gerdau, que también tenemos aquí una compañía de ese grupo, dos empresas americanas y luego tenemos 10 empresas chinas. Entre las 50 primeras del mundo, la proporción se mantiene. Algo más del 50% son empresas chinas. Entonces, si en un momento determinado alguien va a decidir cómo evoluciona el sector del acero, dudo mucho que sea el que tiene el 5% o el 3%, sea aquellos que tengan el 50% de la producción y que además pues, tengan una economía dirigida, dirigista y dirigible. Quizás se nos haya escapado el tren de la gestión y del futuro del acero, pero bueno, en su momento también hubo que hacer muchos cambios aquí, porque se cerraron las empresas ya en el 92 cuando España entró en la comunidad. Y hubo otras que se mantuvieron, que llegaron, y sobre todo el país cambió, pues, de hacer únicamente hierro de una calidad determinada para hacerlo mejor y sobre todo a desarrollar todo aquello que es el mecanizado del acero, empresas
paralelas al mundo de acero, que son las que hoy en día están manteniendo de alguna manera la actividad industrial del País Vasco, que en comparación con el resto de España, incluso con un país de Europa, pues no está por mal. Nuestra tasa de paro es prácticamente equiparable a la de Francia, y en Francia todo el mundo se queja muchísimo, y aquí, pues, bueno, nos quejamos menos. Quizás porque nos comparamos con los del sur, que están al 30, claro. Si te comparas con los peores, pues siempre están hasta aquí. Pero bueno, yo creo que ahí sí que hay un desafío importante, que el cómo, y hace, es el siguiente slide, es hacia dónde vamos, el cómo vamos hacia ese para dónde. Primero debemos definirlo como sociedad, como país, y para ello, pues, por los medios necesarios para que en su momento, pues, dentro de 25 años y la siguiente generación, pues, tengan algo que contar a todo el alrededor de la mesa para grabar. Entonces, yo ya iría hacia dónde vamos. Y lo dejo en blanco. Así me permite, no, yo te va a quedar esto. Así permite que, bueno, que no dirigir a nadie en lo que no quiera en su momento comentar. La verdad es que los cambios de este principio del siglo, ya no estoy hablando del siglo XX, que ya prácticamente los tenemos todos integrados, están siendo muy, muy rápidos, y la adaptación es extremadamente difícil, sobre todo la adaptación en el aspecto industrial y lógica industrial. Bueno, los aspectos de software, de hardware, de informática, de comunicación, es relativamente más fácil, sobre todo porque hace falta muchísima menos inversión. Entonces, por lo menos inicialmente. Y esta logística que debemos preparar hacia el futuro, pues tendrá que responder a las necesidades del futuro. ¿Y cuáles son esas necesidades? Antes, pues, creo que, ¿no?, se lo he comentado yo mismo. Hoy en día, pues, tenemos ya impresoras 3D, que puedes enviar el proyecto por internet y imprimirlo en tu casa, con lo que ya no tienes que transportar la bicicleta, no vas a construir en tu casa. Hoy en día, pues, las grandes empresas de paquetería están empezando ya a pensar en hacer entregas por drones. Se han hecho pruebas. Todo eso es algo que está ya. Cuando Julio Verne empezó a pensar en ir a la Luna o dar la vuelta al mundo, pues aquellos sueños tardaron un siglo en convertirse en realidad. Los sueños de hoy en día van a tardar bastante menos en convertirse en realidad. Si son 15 o 20 años, quizá hasta nos quedemos cortos. Quizá algunos vayan todavía más rápido. Entonces, ¿cómo afrontar este futuro incierto? No digo peligroso, digo diferente, incierto, para estar en el momento necesario, en el lugar adecuado y con los instrumentos necesarios, o sea, tanto en logística como en infraestructuras. Quizás las estructuras sean más ligeras, pero bueno, tendrán que existir. Y quizás las que tengamos ahora, que son cortas para las necesidades de hoy en día, sean suficientes para las necesidades del futuro. Únicamente que no sean suficientes en estas condiciones técnicas, lo que tendrán. Serán necesarios tener unas condiciones técnicas de comunicación, de información, de seguimiento, pues, que estén en el siglo XXII, no en el siglo XXI. Globalmente, sí creo que el tema de el gran cambio industrial ha sido el tema de los contenedores. Yo trabajo en convencional fundamentalmente. Los contenedores los trabajamos, pero en muy poco volumen. Pero el contenedor va a ser el instrumento de intercambio en el futuro. Creo que los puertos sí deberíamos adaptarlos a tener una solución rápida, de calidad. O si no, pues negociar con otros puertos europeos, hacer feeder, hacer barcos que tengan una cierta movilidad, volumen intensivo, y fundamentalmente con los temas de comunicación e información en cada momento, para que el cliente sepa dónde está su mercancía, porque hoy en día, cuando Amazon te envía algo, prácticamente está cada 10 minutos enviándote a tu mail dónde está tu pantalón, tus zapatos o tu cafetera. Eso, cada día más, el cliente que se ha vuelto compulsivo, rápido y exigente, pues cada vez más es lo que el cliente necesita. Y es quizá uno de los caminos en los que podríamos mejorar sin grandes inversiones de infraestructura, utilizando inversiones de I+D+I, tenemos
pero tenemos muchos institutos de investigación en el País Vasco, fomentados o ayudados por el gobierno vasco. Creo que ahí es donde no debemos parar y no, donde no debemos ahorrar un centavo. Si queremos que nuestro país se quede en el mundo futuro, en una posición que durante muchos años ha mantenido, a base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de disciplina. Y ahora nos tenemos que añadir, quitar la boina y algo de inventiva y algo de originalidad. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta pronto. Bueno, después de este baño, estos dos sectores, la perspectiva que vamos a intentar comer rápido.